Día 64. Si llevas frutos, pedí lo que quieras. Juan 15:7 dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una de las formas más maravillosas que tenemos para que las bendiciones del cielo sean soltadas hacia nuestra vida es llevar frutos. El apóstol Juan nos enseña la importancia de llevar frutos y de que estos permanezcan. Veamos tres características importantes sobre los frutos. 1. Jesús mismo es el que nos santifica y nos limpia para que llevemos cada vez más fruto. Él mismo se ocupa de nuestra vida y nos fortalece. 2. Llevar fruto es un asunto de relación de intimidad con Dios. El que está con Él y permanece en Él llevará mucho fruto. 3. Llevar fruto es glorificar al Padre y al hacerlo pasamos a ser discípulos suyos. El versículo completo cita, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queramos nos será concedido. ¡Qué promesa tan maravillosa, bondadosa y amplia nos deja nuestro Señor en su palabra! En este tiempo de invasión, cada uno de nosotros está llevando muchos frutos para el Señor, lo que nos habilita a ese decreto espiritual dado por el propio Jesús a nuestro favor. Podemos pedir lo que queramos. Por eso, activa tu fe en Dios y declara esta promesa que es para todos los que estamos firmes, unidos al Señor y llevando muchos frutos. Te animo a que le pidas a Dios todo lo que desees y estás necesitando para tu vida, tu familia o para tus seres queridos o para que ellos reciban los bienes materiales y espirituales que están necesitando. Vamos a orar por esto que acabamos de entender. Gracias, Señor, por dejarme llevar frutos. Dame fuerzas para llevar aún más frutos y hacerme entender que tu promesa es real, que las puertas del cielo están abiertas para que te pueda pedir lo que necesito y lo que mi corazón desea. Esto es lo primero que quiero pedirte. Y haga la lista, dígaselo con su voz. Quiero esto y esto y esto y esto. Señor, voy a orar e insistir hasta que lo reciba. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.